grande. Y ya tenemos la posibilidad de dialogar con Martín Piqué, con el colega Martín Piqué, un verdadero especialista y conocedor de todos los movimientos que se dan en el amplio abanico de la política, el peronismo, el campo nacional y popular. Y con él hablamos justamente antes del cierre de listas. Y ahora vamos a hablar después del cierre de listas, porque el verdadero cierre de listas fue ayer, cuando limpiaron a todas las listas, Martín, ¿no? ¿Cómo te va? Buen día, ¿qué decís? No quedó una en pie en el territorio que no fuera oficial. ¿Cómo andás, Javier? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y vos? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Sí, como decías vos, después de inscribir las listas hay un plazo para oficializarlas o con negociaciones internas, en algunos casos forzar a que se bajen o no reconocerlas, y fue lo que ocurrió en algunos distritos, en algunas secciones electorales, así que ya se configura, en el caso del oficialismo, interpreto que te estás refiriendo de frente de todos, una competencia electoral con, salvo en algunos, digamos, lugares muy, muy específicos, donde hay una particularidad que es que no gobierna el municipio la coalición oficial, pero en el resto de los casos, si por ejemplo podemos mencionar la lista que había presentado Sergio Berni en la segunda sección electoral de la provincia de Buenos Aires, que es el norte de la provincia de Buenos Aires, Zárate, San Nicolás, toda esa zona, Industrial, Fabril, etcétera, y vamos a recordar que Berni tiene domicilio en Zárate. Bueno, esa lista se bajó y, bueno, ocurrió también en otros lugares, y después también la lista en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del espacio que encabezan el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y Gabriel Mariotto, también no pudo competir internamente para legisladores con la lista oficial del Frente de Todos por dentro de la coalición, una lista que llevaba gente conocida, amiga nuestra, como precandidata o precandidatos. Así que sí, eso fue lo que ocurrió, es lo más reciente. Después, para analizar, Javier, podemos pensar en términos más generales lo que está pasando en el Frente de Todos y lo que está pasando en la coalición opositora, ¿no? En Juntos por el Cambio, sí, o Juntos en la provincia. Esta definición del peronismo en lo que hace a los territorios, ¿no deja muchos heridos? Es cierto que no va a ser una elección de mucha inserción territorial por las restricciones que estamos viviendo, ¿no? Pero igual te puede dejar ahí un tendal de heridos. No dejaron ni una boleta corta siquiera. Viste que muchas veces se presentan boletas cortas en los distritos porque hay internas que no tienen posibilidad ninguna de surgirse, ¿no? Sí, a mí, como principio general, me gusta más que haya posibilidad de competir. No me gusta que se excluya. Y creo que eso le hace bien a las coaliciones, como en este caso el Frente de Todos. Y yendo puntualmente, a ver, para ser en ese sentido buenos entre nosotros, para decirlo de alguna manera, una expresión que se utiliza en algunos casos, en elecciones anteriores, en algunos distritos, hubo paso, primaria abierta, simultánea y obligatoria, con bastantes competidores. Bueno, qué sé yo, recuerdo un par de elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde compitieron 5 o 6 listas, y en general se terminó imponiendo una dentro del espacio peronista kirchnerista, con bastante nitidez, y las demás quedaron en un lugar más testimonial, pero pudieron participar. Pero volviendo a tu pregunta, sí, yo creo que, bueno, en términos generales es mejor, me parece más saludable que se pueda votar directamente, que toda la ciudadanía pueda definir quiénes son los candidatos y candidatas más representativos, en este caso de la coalición del peronismo con sus aliados, que es el Frente de Todos en esta etapa. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, puede llegar a ser peligroso
depende cómo lo mires, ¿no? Pero que el Frente de Todos vaya con una lista única de diputados y en casi todos los distritos con una lista única de concejales. Esta es una elección de renovación legislativa y en la provincia de Buenos Aires no se eligen senadores, así que la lista va a ser diputados nacionales, después legisladores provinciales, diputados o senadores según la sección electoral, y después ya vienen los candidatos distritales, o sea, los concejales. Y en la provincia de Buenos Aires, entonces, el Frente de Todos va a tener una lista única, salvo en los municipios donde gobierna la actual oposición nacional, que ahí va a haber en algunos casos varias listas con varios precandidatos a concejales para posicionarse para la próxima, cuando se elijan intendentes. Pero a nivel de diputados nacionales va a haber una sola lista, en definitiva, del Frente de Todos, mientras que Juntos, el nombre nuevo de la coalición del radicalismo, la coalición cívica y el PRO, va a tener dos listas, una encabezada por Diego Santilli y otra por Facundo Manes, que son dos listas muy competitivas, con dos estructuras territoriales por detrás importantes, los intendentes más cercanos o directamente del PRO, apoyando a Santilli, más la coalición cívica, más la estructura del gobierno de la ciudad, claramente de Horacio Rodríguez Larreta, y a Facundo Manes apoyando a los intendentes radicales y el radicalismo a nivel nacional. Dos aparatos políticos, más allá que la palabra aparato tenga mala prensa, en elecciones hace valer su importancia, compitiendo fuertemente entre ellos, y yo creo que eso tiene un riesgo para la militancia, la dirigencia, para el peronismo en definitiva, porque para recordar cómo son las elecciones, además de las convicciones y de las definiciones ideológicas, doctrinarias que hacen que mucha parte de la dirigencia, de la militancia, claramente siempre vota a los candidatos más del espacio nacional y popular. También puede pasar, que si vos dejás, no permitís la competencia interna, a veces eso termina beneficiando a donde sí permiten la competencia interna, porque se ofrecen como estructuras ya organizadas, máquinas electorales. Sí, pará, o sea, máquinas, Martín, electorales. Déjame terminar esta frase. Lo que vos crees que muchos piensan que no es bueno porque se están tirando con de todo en la interna de Cambiemos, en realidad sí les puede beneficiar, porque esa competencia genera un clima que termina involucrando a la sociedad en la definición de esa interna y los hace entonces tener más participación dentro de ese debate interno, ¿no? Y electoral. Sí, a ver, yo creo que las dos cosas están. Hay por un lado, para la coalición opositora, termino de cerrar la idea que estaba diciendo recién, sí. Que hay máquinas electorales o gente que trabaja casi, para decirlo de alguna manera, cada dos años en elecciones y cada cuatro en ejecutivas, que a veces puede hasta terminar ofreciendo sus expertise a un espacio político que con el cual en general no trabaja, pero que, bueno, dice, bueno, te damos una mano, etcétera. Yendo a lo que vos me preguntás ahora puntualmente, están las dos variables, efectivamente. Por un lado, una paso tan potente genera un efecto de imantación, de atracción, porque va a haber atención de los medios, va a haber conversaciones cotidianas, a medida que se vaya acercando la definición, esta puja entre Facundo Manes y Diego Santilli va a generar expectativas. Y eso, en definitiva, mientras en la campaña las acusaciones no ocurra como nos ocurrió a nosotros con Julián Domínguez contra Aníbal Fernández, que las operaciones y las críticas y todo sean de un nivel tan violento, tan fuerte, que después los votantes de un espacio, si pierden las PASO, no quieran votar al que ganó, o sea que eso después no se pueda volver a juntar. Mientras eso no ocurra, efectivamente, una PASO muy potente a la coalición opositora, en este caso Juntos, la favorece. Pero por otro lado también te quiero decir
que desde que existe esta coalición opositora, que algunos dicen que es consecuencia heredada del clima del 2001, porque así como aparece el kirchnerismo después del 2001, de la implosión de la convertibilidad y la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, también aparece una nueva, o por menos autodenominada nueva centroderecha, con una figura venida del mundo empresario, como pasó con en Chile con Sebastián Piñera, en Italia con Berlusconi, que habían pasado figuras de una derecha, si se quiere, popular, porque habían pasado por un club de fútbol, bueno, Piñera por el Colo-Colo, Berlusconi por el Milan, y lamentablemente para los hinchas de Boca como yo, Mauricio por el club de nuestros amores, que para suerte de él, y suerte nuestra, coincidió con la presencia de Carlos Bianchi como director técnico. Entonces, lo que quiero decir, y cierro y te paso, y me preguntás, es que por primera vez desde que existe esta coalición que forman desde la convención de Gualeguaychú, el radicalismo, el PRO y la coalición cívica, alguien se le para de manos y le discute en serio poder de igual a igual al PRO, que es el radicalismo. Entonces, por un lado es peligroso para el oficialismo que no hacer paso, porque va a haber mucha atención, no hacer paso en la provincia de Buenos Aires, porque en Santa Fe sí la va a haber y va a ser muy picante. Eso, pero que no haya paso en la provincia de Buenos Aires para el oficialismo puede generar que haya muchos, como vos decís, sueltos, que quedaron sin posibilidad de competir, etcétera. Y la paso para la oposición me parece que hasta cierto punto puede generar centralidad e interés, pero por otro lado también los empieza a preocupar, porque, bueno, está muy bien asesorado aparentemente por lo que me dicen Facundo Manes, le dicen por consejeros en términos electorales, etcétera, que tiene que buscar permanentemente la centralidad con críticas a Santilli. Hay que ver cómo termina de procesarse eso. Bueno, ¿qué me querías preguntar? No, justamente en ese sentido, ¿no? Lo que mencionaba de Santa Fe, porque da la sensación de que emergen dos grandes figuras en esta campaña. La de Manes, va por el liderazgo de la oposición, y la del Chivo Rossi, que realmente sorprende con una actitud en ese sentido, donde ha resistido las presiones hasta del propio Alberto, de la propia Cristina, decidido a dar el debate en Santa Fe, ¿no? Sí, la situación de Santa Fe tiene sus particularidades, es compleja, porque no se puede limitar o describir en términos ideológicos o de que hay dos modelos de peronismo compitiendo, porque tenés, es verdad, por un lado a Perotti y por otro lado a Agustín Rossi, pero no todo el kirchnerismo está con Perotti, perdón, con Agustín Rossi, ni todo el peronismo tradicional, quizás heredado de lo que era la figura de Carlos Reutemann cuando condució el peronismo santafesino, más allá que Reutemann terminó siendo un senador aliado a Cambiemos, fue una figura muy importante del peronismo de Santa Fe, y todo ese peronismo tampoco está con Perotti. O sea, están de un lado y del otro, digamos, los jugadores no exclusivamente organizados por una mirada más ideológica del estilo o del rumbo del peronismo. Y lo que vos decís de Agustín Rossi, sí, no se puede negar que es extraño lo que terminó sucediendo, porque a Perotti en su momento lo que le interesaba era tratar de que renovaran los dos actuales senadores de Santa Fe, que son Mirabella y María de los Ángeles Sagnún. Mirabella es un hombre de él, muy cercano a Perotti, de la ciudad de Rafaela, y expresa lo que expresa Perotti, un peronismo que quiere dar por superado y dar vuelta a la hoja de lo que fue el conflicto del 2008, de las retenciones móviles, un peronismo que él se define, o ese peronismo se define como más productivo, asociado al complejo agroindustrial. La posición de
de Perotti cuando fue el tema de Vicentín fue opaca, pero bueno, está por un lado Mirabella y por otro lado María de los Ángeles Agnún, que es una senadora con, según mi mirada, mi modesto ver y entender, mucho por desarrollarse, de un desempeño muy interesante en la Cámara Alta, la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales hasta ahora, muy cercana, ¿no? Este, en la lista. Muy, muy cercana a Cristina, por supuesto. Y el tema es que las perspectivas electorales para Santa Fe son malas para el peronismo. O sea, aparentemente, yo no quiero ser bajado de mal agüero, pero sería una sorpresa si logra sostener las dos senadurías, ganar y tener las dos senadurías por la mayoría. Y por eso entonces la discusión se profundizó, porque la perspectiva es solo, con suerte, retener un senador. Finalmente, bueno, lo que quería hacer Perotti era sostenerlo a Mirabella, no, él finalmente no pudo. Aparece en un momento una posibilidad de lista de unidad, donde fuera alguien de Agustín Rossi encabezando diputados. Hay, desde los dos lugares, tanto Perotti como Rossi dan argumentos distintos. Yo creo también que Alberto, el presidente, en algún momento, o el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, alentó a Rossi a que iba a poder ser una suerte de candidato de unidad, y eso a Perotti no le cerró, porque también hay, vamos a reconocerlo, una competencia histórica entre Perotti y Agustín Rossi por el peronismo santafesino. Y bueno, Perotti y lo paradójico, no tiene reelección. Perotti no tiene reelección, ya, en Santa Fe. No, Rossi es un candidato natural, ¿no? Y lo paradójico es que Agustín Rossi representa el kirchnerismo, pero Cristina apoya la otra lista. Entonces, es como un kirchnerista que, en cierta forma, está confrontando con Cristina. Eso también es novedoso, me parece. Y hay que ver cómo le va a Agustín Rossi, porque yo creo que él tampoco tenía pensado que iba a tener que renunciar al Ministerio de Defensa. Él pidió que Rossi, que va en la lista como candidato suplente a senador, apoyando al que finalmente ahora es el primer candidato de su espacio, que es alguien que quizás vos conocés, ¿no? Este, que viene de Fútbol para Todos, Marcelo Lewandowski. Marcelo Lewandowski, sí. Él es de la línea Bielsa. Claro, él proviene de la línea de María Eugenia Bielsa. Sí, sí, sí. Pero proviene de la... ha cumplido una muy buena labor de senador. Exacto, lo conoce mucho en Córdoba, vos, en Santa Fe, perdón, vos bien decías lo de que no provienen del espacio de Perotti, pero al final, después de hablar con Cristina, Perotti modifica, cuando ve que Agustín Rossi está dispuesto a competir, dice, bueno, lo charlaron con la actual titular del Senado y vicepresidenta, puso primero a Lewandowski, que es una figura más potente electoralmente, segunda a Agnún como candidata a senadora, y a Mirabella, primer candidato a diputado. Y esa lista va a competir con la lista de Agustín Rossi, que tiene el respaldo del movimiento de Evita, de algunos sectores. Ahí está sonando el top. Sí, se nos acaba el tiempo, Martín, así que. De las 9. Vamos, bueno, el tema es complejo. Si querés, lo seguimos otro día, pero lo de Santa Fe es, me parece, para ponerle un ojo a ver que, cómo evoluciona eso, porque va a dirimir y reordenar no solo la provincia de Santa Fe, sino también la convivencia, me parece, de hacia adentro del mismo kirchnerismo, de distintos sectores, y hacia la coalición oficial, la convivencia entre lo que algunos dicen que es el albertismo, o ese espacio que está más alineado con el presidente, y el espacio interno que está más alineado con Cristina. Gracias, Martín. Muchas gracias. Un abrazo. Dale.